Ciencia y Tecnología. Bienvenidos mis amigos de Experimenta TV a otro programa más de Ciencia y Tecnología, sin mencionarte antes que si ya estás suscrito a este canal, te felicito y pues danos like y comparte y sigue invitando a todos los amigos que quieras. Por ahí le mandamos un saludo a nuestro amigo Victorious, nuestro primer like, y pues bueno, sigue comentando en alguno de los videos, te agradecemos, gracias, compártelo, suscríbete en otro de los obviamente canales que tendremos. Y si no en los programas, también disfruta de los diferentes temas que vamos a tener. Y el día de hoy les traemos la fotografía con drones. Y pues muchos no saben qué hacer ya. La fotografía ha quedado obsoleta, pero hoy se ha reinventado de la siguiente manera. Si conocen los drones, son aquellos aparatos como helicópteros en miniatura de juguete que han tenido diversas aplicaciones, en las cuales, pues bueno, primeramente como envío, como mensajería, para grabar videos. Y el día de hoy, a nivel internacional, los drones han entrado en una categoría de fotografía. Ahora sí, van a dar un giro de 360 grados. Ya no estamos limitados por la fotografía como tal con una persona, sino con estos drones que lo han sumado y le han dado un nuevo plus. El de tener diferentes tipos de estrategias con este tipo de tecnología. Hay diferentes clasificaciones, paisajes, retratos, situaciones, desastres, muchas cosas que ya están a nivel internacional y que en este momento están siendo ya una gran competencia para muchos. Así que si tú tienes un dron y quieres realizar algún tipo de prueba, lo puedes hacer. Recuerda, entre más sea pensada tu fotografía, más originalidad que tengas, obviamente va a ganar. Gracias por estar aquí. Y pues la única red social en la que estamos es en Twitter como Experimenta TV. Por favor, danos un like si te gusta, suscríbete, comparte el video y pues aquí estamos para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima.